vagabunda. It's your boy, Mr. Crispy. You already know how it is. With my brother. Aquí el maduro duro fuerte lo fuerte. Acá con ustedes todos los motherfucking días. Shout out to the Negros Party. Shout out to everybody that watch Naruto. Anime gang. Rock, anybody who rocks American Eagle, I guess. Fuck American Eagle. I guess, yeah. Hey. Venimos aquí a hacer un review. The bad review. Un review del criminal, the animal, the best, el jefe. Su nuevo álbum, Android de. Bueno, las primeras 11 canciones que son las nuevas. Las primeras 11 canciones que son las nuevas. Las otras nosotros sabemos cuáles son, ya no tenemos que. I am an Android. And I will give you a review of El Alfa. Where do we start? No te conozco. Crispin. No te conozco a ti. What are your thoughts? El álbum entero, mi toche, me decepcionó un poquito. Bueno, me decepcionó mucho. Yo esperaba más del Alfa. Las primeras 11 canciones, que son las nuevas, no encontré una como que. No me entiendes, una que me. Como que. Creeping, esta es la que tú tienes que oír. Y el Alfa es mío. El Alfa siempre ha sido mi dembocero desde el principio. El Alfa es mío. Muévete heavy. My neck. Muévete heavy. Mami, siempre. Cuando él se está ayudando con el mayor, sea que la gente siempre. Oh, que el mayor. El mío siempre ha sido el Alfa. Yo le quiero decir esto al Alfa, con respeto. Con respeto al Alfibris y al Alibris. Estoy decepcionado. ¿Estás decepcionado? Sí, yo pensaba que yo podía ser mejor. Ah, eso es todo mío con el álbum de Right. So, de Luna a los dos son canciones nuevas que nunca hemos escuchado. Mm. Después de ir para allá hemos escuchado todas como. Mirawoo y toda esa vaina. ¿Cómo es? Mirawoo. Mirawoo, King Kong, Coronado. Mover el estómago, mover la cadera, pa. Que toditas son duras. De 12 para abajo, toditas son duras. Son duras. Todas. Ahora. Pero uno no sabía eso. So, ok, so, esto es lo que yo diría personalmente. Yo creo que para alguien que es. Una persona que oye las canciones del Alfa, yo creo que el orden en que él puso la canción es que está afectando el review. Para mí. ¿No es verdad? Porque yo creo que si él mezcla, ¿me entiendes? Pone a Mirawoo tercera, Coronado 8, ¿tú me entiendes? Que la pone como en el mix ahorita. Yo creo que si la pone una y una, uno siente como que el álbum coge mejor. Exacto. Digo yo. De las canciones nuevas, hay dos que yo como que. I fucks with it, right? El recógelo. Esa creo que es la primera. Esa es la primera. Yes. El dueño del bicocho, creo que no va a decir. El dueño del bicocho es una canción para gente de calle, los tigres que están en la esquina vendiendo, ¿tú me entiendes? Ese es el flow de esa canción. Ahora, después de ahí, no hay una canción que diga, oye, esta va a ser un palo. Ok, so, vamos a comenzar así. ¿Y si me quieren? Recógelo. ¿Qué tú le das? De 5 star. ¿Qué tú le das? Recógelo. Recógelo. 3.75. Quizá un 4. Un 4. Un 4. Un día sí. Con Mike Tower. Oh, this is another thing, right? So, en papel, el álbum completo es duro. En papel. Sí, tiene en papel. Tiene unos features durísimos. Mike Towers, Raúl Alejandro. Producción con este tipo, ¿cómo se llama? Con Chael. So, Kiko el Crazy, el Fote. Exacto. Beethoven Villamán. En papel está duro. Diplo, obviamente. But I think, you know, como tú dijiste, estoy un poquito disappointed en The Animal, the best. Yo, mira, te voy a decir algo. Para Recógelo no me gustó, porque no me gustan los dembowsis. So, para mi gusto de música, Recógelo no está. Para mí. Un día sí, estaba más o menos. Me gustó la mezcla de Mike Tower, el Alfa y Farruko. I like Mike Tower a lot. Me gustó esa mezcla. O sea. Singapur. Singapur es ok. Para mí no está. Singapur es ok. Yo creo que Singapur y Recógelo es como el mismo feeling. ¿Tú me entiendes? Ok, pues. Te doy esa. No me. Me enamoré, me gustó. Porque. Él expresó un lugar, un lado de sí que no expresa mucho, que habla de su mujer, que
esa vaina personal, pero uno puede dedicarle eso a la mujer de uno, callado. Claro. ¿Me entiendes? Puede dedicar eso. Flow, flow, flow. Dedicarle eso a la mujer de uno, callado, pero tú sabes. Mira, me gustó eso. Corre con los Lakers. Ahí está, eso es corny. Nah. That's what's corny. Después, bésalo. La combinación de Lifeway y Roy Alejandro me gustó. Pero la canción en sí, como. No me dio mucho. I think in that one, we get to see Raúl Alejandro more. Yeah, like, he stands out more. Like, his, la habilidad de cantar, tú me entiendes, la melodía, la vainita, Raúl le metió durísimo ahí. Ok, so después está Guaremate de por vida. Guaremate de por vida is pretty nice. This is funny. Porque antes si hay un tigre que se está pasando con todo eso, tú un Guaremate de por vida, compadre, tú. Eso tú, es un lío, cualquier colmado. Normal. Tú eres el Guaremate. Eso, oye, lo colmado, admitió lo colmado. No, cuando cojan esa canción, no, téngalo por seguro que por ahí viene un pleito. Después Chapón. Un Guaremate de por vida. A Chapón yo lo doy next. Yo, next. Next, skip. Skip. No quiero escuchar. El dueño del bizcocho. This one was good. I like el dueño del bizcocho. This one was good. Hablamos nunca. Este es el que está aquí con el Crazy, me tomo Villamón en el Fotel. Me gustó como entró Beethoven en Villamán. Yes, the very good intro. El very good intro. A último, está fuerte Beethoven en Villamán. So, a esta yo me atrevo a escucharla un par de veces. Now, mi favorita fue El Lobo de Wall Street. I didn't like that. La razón que me gustó El Lobo de Wall Street es que tenía un hip hop vibe. Okay. Type of vibe, me gustó. Me gustó ese flow porque no esperé que el Alfa se metiera ahí. Okay. Y no cayó mal. Lo único que como que el coro era un coro de Dembow en un beat, el logo de Wall Street, whatever. ¿Tú me entiendes? Como que no. Pero en sí me gustó como él cayó ahí. So, ese. Al CD completo. Al álbum, porque no es CD, al álbum completo. Pero sin quitarle tampoco. No, sin quitarle porque. Sin quitarle porque. Nosotros estamos. La nueva, la que no hemos visto. Sí, nosotros estamos judging la nueva, porque la sola. Si contamos del 1 al 20, es un 5 el álbum, porque el álbum da. Porque. Siempre oye, va mira, wow. Eso te pegó. Mira, wow. Coronado. Mira, wow. Que no me tenga falta, yo lo que tengo es todo. Esto se pegó. Coronado. Todo eso se pegó. El King Kong. El King Kong. That's it. Y aunque todo el mundo quedó. Mueve la cadera. Chacha. Mueve la cadera. Chacha. Those are fire. Pero es que ¿cuál es la papá, papá? No me acuerdo cuál es eso. Vamos a darle play a la papá, papá. Porque es. Oh, sí, oh, come on. This is tough. Sí, that's it. Pero de nuevo, esa última no la estamos contando en el review. Porque ya nosotros le jalapeño was tough, tough. Pero nosotros sabemos eso, por eso es que no la estamos contando. No la estamos contando en el review porque ya la escuchamos. Tenemos un año escuchándola toda. Ok, ahora entonces, vamos a dar el review al álbum completo. Al álbum completo yo le doy un 4.5. 4.5. Contando la venta. Yo voy a hacer matemática. De 5. 4.5 de 5. 4, 5, 6, 7, 9. Ok. Y hay 11. De Wada, recoge, so that's 10. Right? I'll give you 5 por, that's 6. Me excusa la matemática aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, with recogerlo. 11 con Singapore. No, es por 10, amigo. Ok, está bien. Y el dueño del bizcocho. El dueño del bizcocho, 12. So, 12 de 20, right? So, that's a 6 out of 10. Sí, so, le doy un 6 al álbum. Un 6 de 10. Un 6. Pero tú le estás dando 6 de 10. Un 6 de 10 que viene siendo un 3 de 5. Y yo le di un 4.5 de 5 porque a mí me. Si servían como. Yo creo que si se había combinado el álbum. Como enredada. La orden, el orden de. El yo orden, creo que el orden si afectó. Si él hubiera cambiado el orden, el álbum hubiera sido perfecto. Sí, estoy súper de acuerdo. Todas las canciones en un álbum no van a surgir, pero te dan un sentimiento. Yo como que en el principio, como que me caí. ¡Pam! Oh, ya, no quería sure. escuchar las otras, se acabó. Aunque yo sabía que las otras eran hits, yo uno no quería. Yo creo que las nuevas no cayeron tan duras porque no estaban rodeadas. Rodeadas, eso mismo. Rodeadas por otra canción buena. Sí. So, ese fue el review para. Pero espérate, antes de. El animal, the criminal, the best. Antes de. Me gusta que la gente, los artistas dominicanos, están haciendo álbum ahora. Porque no muchos artistas dominicanos hacen álbum. Todos atacan los hits, una canción. Y me gusta que están tratando de hacer álbum. El Alfa ya tiene dos álbumes. Oye, mira. El jefe fue el primero y el Android ahora. Son dos álbumes. ¿Quién más
tiene álbum, Shadow Blow hizo un álbum, Shadow Shy hizo un álbum, de hecho, los tienen como dos, el Lápiz tiene como 7000 álbumes. Mira lo que sucedió. El Fote. Yo creo que el Alfa está haciendo algo para el género, donde está educando a los artistas dominicanos urbanos a tomar una dirección en cómo producir su música, cómo sacar el beneficio de su música. Porque creo que muchos de los artistas dominicanos están viviendo del... Yo toco en discoteca. Yeah. ¿Tú me entiendes? Yo estoy pegado en la radio y viven de eso. En vez de estar colectando el dinero del streaming, que es la verdadera vuelta en la música ahora. En antes, sí, en antes, para tú hacer tu cuarto, era flow, ten tanta discoteca en el mes. ¿Tú me entiendes? Sí, porque en verdad, si vamos a hablar de en antes, porque estamos comparando los géneros de la República Dominicana, de aquí, de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Esa gente hacía su dinero era vendiendo discos. Que ya que eran números que se trasladaron de vendiendo discos físicos a vender en plataformas digitales. Yes. Es lo mismo, están haciendo lo mismo. Lo único que trasladaron el gasto de tú poner a printear cosas a que sea todo digital, tú no más tienes que empujar. Sí, en cierta cantidad de streamings. Yeah. Es lo mismo que el costo de un disco. Ajá, so, tú lo que tienes que esperar es que lleguen ese streaming. Pero yo estoy diciendo, yo le estoy diciendo al artista dominicano que hagan álbum. Hagan álbum porque si tú haces un álbum que tiene, vamos a decir, 10 canciones y 5 de esas 10 canciones son buenas y en el medio de la estructura del álbum tan buena toda, más o menos, tú esos streaming. Por ese álbum tú vas a ganar mucho dinero. Claro que sí. Por el álbum colectivo. Si tú tienes una canción, es muy difícil que haga mucho streaming. Es lo mismo que yo siempre he dicho. Tú ves la nueva escuela, una vaina nueva que está haciendo en Santo Domingo, que se llama La Nueva, que son como 5 artistas. Ellos hacen solo su música, pero cuando hacen música juntos, todo el mundo coge de los fanáticos que tienen los otros. Entonces, los fanáticos que tengo yo. Es like a distribution within yourself. Exacto. Entonces, cuando tú haces un álbum, tú ganas más dinero. Digo yo. Pónganse ese álbum que nosotros lo escuchamos. Nosotros ahora, estamos aquí para escuchar. Ahora otra cosa. ¿Tú crees que 20 canciones son demasiado? Sí, pero él puso 20 canciones porque él tenía 10 que eran. Sí, ya había 9 que estaban ahí ya. So, si él vio que estaba a 9, son 11 canciones. En realidad el álbum es 11 canciones, digo yo. ¿Llega a los Billboards? Está ahí, Dick. Está ahí. ¿Está ahí lo de los Billboards? He's charting, yeah. Oh, he's charting. Bueno. Felicitaciones para el Alfa. ¡Fumando juca! Nos vemos. No se olviden, el Patreon está abajo, den a suscribirse, denle a comentar, like, suscripciones, denle dislike, si les gusta, si no les gustó algo, pónganlo en los comentarios. Y si no les gusta, déjalo en comentarios, que yo respondo. A nosotros saber y mejorar nuestros videos, sigan ahí, el Alfa sigue para adelante, aunque está medio flojo, pero sigue para adelante, que estamos aquí para ti.